después del fatídico incendio aquí en la montaña de Montjuïc, están apareciendo múltiples tramos de calzadas, calzadas de época prehistórica. Los primeros ingenieros de caminos de la península ibérica no fueron los romanos. Dentro de todas las fuentes documentales, dentro de la historiografía de la montaña de Montjuïc, no aparece documentada esta red vial. Por lo tanto, se trata de un magnífico descubrimiento, el descubrimiento de la red vial de época prehistórica de la montaña de Montjuïc. Y esto lo que indica es que toda la vertiente se halla sacralizada. Esta red de calzadas fue concebida para poder acceder a todos los centros culturales que se hallan en esta vertiente. Observad los materiales que utilizaron para antropizar toda la vertiente de Montjuïc. Se trata de materiales propios de época prehistórica. No se trata de un paisaje de origen geológico. Lo vengo diciendo desde hace muchos años. Se trata de un paisaje de origen cultural. Concretamente, se trata de una vertiente sacralizada, de una geografía considerada sagrada. El perímetro exterior de la calzada se aprecia perfectamente, y la dificultad que tiene construir un sistema vial en una vertiente con una inclinación tan bestia como es la montaña de Montjuïc. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el geólogo o los geólogos que levantaron el mapa geológico de la vertiente de Montjuïc lo hicieron desde su propia casa, evidentemente. Si hubieran venido aquí, se hubieran dado cuenta que toda la vertiente está antropizada desde la cota superior hasta la cota inferior. Qué bien se observa el trazado. Todos los bordillos perimetrales, el talud, la terraza superior. Todo Montjuïc, toda la vertiente fue construida mediante un sistema de terrazas, un sistema de terrazas que cumple la función antierosiva. Sigo avanzando por la calzada. En la cota superior seguimos apreciando que se trata de un sistema de terrazas. Se trata de un gran sistema de terrazas. Ya lo podéis ver, toda la vertiente es una obra monumental, toda la vertiente monumentalizada. Observad el conjunto de megalitos que se haya asociado directamente a la calzada. Se puede apreciar, sin ninguna duda, cómo los megalitos, que se trata de altares rupestres, porque tienen elementos litúrgicos, están asociados directamente a la calzada prehistórica. Este es el bordillo exterior de la calzada prehistórica, el curso de la calzada. Y la calzada directamente asociada a los monumentos megalíticos. Aquí en la zona superior tenemos la pileta, relacionada con los rituales de elevación y también asociada al agua de lluvia y al mar Mediterráneo. Por lo tanto, se trataba de un culto al agua en todas sus manifestaciones. Observad el conjunto de calzos basales que presenta este altar. El altar directamente asociado a la calzada. Se han equivocado a lo grande. No se trata de un paisaje de origen geológico, sino que se trata de los vestigios de una civilización desconocida anterior a la historia escrita. Una civilización que he denominado la civilización madre. Y estos vestigios no se hallan únicamente aquí en la vertiente de Montjuïc. Se trata de una civilización de ámbito universal, porque ese sistema de calzadas lo vais a observar en casi todas las montañas del mundo, todas las montañas que estén sacralizadas, todas las montañas que se consideren sagradas desde la más remota antigüedad. Y siempre vais a encontrar el mismo patrón repetitivo: altares, altares y altares. Las piedras trabadas con mortero de arcilla. Este es el mortero de arcilla, el mortero que utilizaban en la prehistoria. Entidades observacionales versus entidades teóricas que aportan los arqueólogos y los geólogos. Realmente se han equivocado, y es ahora cuando nadie va a dar la cara. Las calzadas arrancan en zigzag desde la cota inferior
hasta la cota superior. El mismo patrón que observamos en la montaña de Montserrat. Todos los tramos de calzadas se hallan interconectados para poder acceder a cualquier cota de la montaña, para poder acceder a los altares rupestres. Ahora voy a seguir el curso de la calzada. Seguimos observando la línea de bordillos. Tenemos una curva muy cerrada que nos permite acceder a la cota inferior. El paramento exterior de la calzada y el conjunto de soportantes o de contrafuertes, como los queráis denominar. Se trata de un conjunto de contrafuertes. En la cota superior tenemos el curso de la calzada prehistórica. Aquí tenemos la curva, viene por aquí y sigue hacia allí. Estas calzadas fueron diseñadas en zigzag para no tener que subir a través de la fuerte pendiente. Van ascendiendo de cota a cota en zigzag. Aquí tenemos la curva, una curva muy cerrada, y aquí tenemos los contrafuertes. Contrafuertes que dan soporte a este tramo de la calzada, el tramo más débil porque la curva la tenemos aquí. Por lo tanto, se trata de elementos arquitectónicos de época prehistórica. Observad el tamaño de los contrafuertes y a su vez los contrafuertes presentan basamentos. Estos son los basamentos de los contrafuertes. Y otra vez se repite el mismo denominador común, el mortero de arcilla. Los basamentos trabados con mortero de arcilla. El primer sistema vial que conoció la humanidad. No quiero volver a escuchar que los romanos fueron los primeros ingenieros de caminos que crearon un sistema vial aquí en la península ibérica. Eso es un error. Este sí que es el primer sistema vial de la península ibérica. El sistema de calzadas de la civilización madre. Seguirán afirmando que todo esto es una fantasía. Pero estos vestigios van a seguir aquí. Por tanto, se trata de una calzada de época prehistórica. Y esta es la evidencia. Los monumentos megalíticos asociados directamente a la calzada y también los altares rupestres, porque se trata de altares rupestres. Esto es un altar y esto es otro altar. Aquí tenemos una pileta, un elemento litúrgico. Por lo tanto, se trata de altares. Los altares están directamente asociados a la calzada. Todos estos vestigios los podemos situar en época prehistórica y concretamente en el quinto milenio antes de Cristo. Todas estas calzadas ya se intuían antes del incendio, porque las tengo documentadas antes del incendio. Lo que pasa es que ahora tenemos una visión perfecta del primer diseño original de la montaña de Montjuïc. Este es el descubrimiento que he realizado. Toda la vertiente es un auténtico parque arqueológico. Espero que desde el Departamento de Cultura de la Generalitat haya alguien y se dé cuenta de la autenticidad de este descubrimiento y de lo que significa para la ciudad de Barcelona el parque arqueológico de la montaña de Montjuïc. Nos hemos desplazado tan solo unos cuantos metros de donde aconteció el incendio. Y gracias al Genius Loci, que mora en este espacio sagrado, el santuario prehistórico de Montjuïc se ha salvado de la destrucción. He podido observar que, por culpa del contraste térmico entre el calor y el agua de las mangueras, varios monumentos megalíticos han quedado totalmente destrozados. El contraste térmico se manifiesta en la arenisca silicificada mediante la exfoliación. La roca se exfolia y se deshace en pedazos, se descompone. Y es lo que he visto en la vertiente en varios monumentos que, debido al contraste térmico, se han deshecho en pedazos. Por lo que debemos de dar gracias al Genius Loci, que mora en este espacio y ha protegido este santuario prehistórico de la destrucción. De la destrucción del contraste térmico, no del fuego. El mismo Aníbal, en los Alpes, abrió un paso a través de la roca mediante contraste térmico.
y es lo que ha sucedido aquí en la vertiente. El agua y el fuego revientan los materiales. Toda la vertiente es artificial y lo puedo demostrar. Lo puedo demostrar con base a entidades observacionales, no con base a entidades teóricas. Es lo mismo que el descubrimiento de este monumento megalítico. A día de hoy, aún en el Departamento de Cultura de la Generalitat, siguen pensando que todo esto únicamente son simples rocas erosionadas, que se trata únicamente de una fantasía, que es imposible que una persona pueda haber descubierto un gran complejo megalítico en el siglo XXI en la montaña de Montjuïc, cuando se supone que todo está ya documentado, escrito y reescrito. Que hemos descubierto los vestigios de un mundo anterior aquí, en la Barcelona del siglo XXI, en la montaña de Montjuïc. Toda la vertiente se halla repleta de altares rupestres, y de terrazas. Y para poder acceder a todos los altares rupestres se requería de un sistema vial, el sistema vial prehistórico de la montaña de Montjuïc. Si no fuera por ese sistema vial, no podríamos acceder a los altares rupestres. Este sistema vial está directamente asociado a todos los centros culturales que se hallan en la vertiente. Por lo tanto, repito, las terrazas, las calzadas prehistóricas, los monumentos megalíticos y los altares rupestres están relacionados entre sí y obedecen a la misma civilización, una civilización desconocida anterior a la historia escrita. Tarde o temprano tendrán que admitir la autenticidad de este descubrimiento, por lo tanto, es una cuestión de tiempo. Supongo que algún día aparecerá alguien en el Departamento de Cultura de la Generalitat que sea especialista en prehistoria y concretamente en el fenómeno megalítico y advierta de la autenticidad de este descubrimiento.